¿cómo fue el paso de decir, yo voy a estar acá, a lograrlo, digamos? ¿Cómo arrancaste? Lo logré. Mira, te voy a explicar. Yo a los 17 años existían, todo maricón caminaba por la calle de Santa Fe. Sí. Se caminaba, se giraba de Santa Fe. Yo también, yo siempre fui un puto más. Santa Fe y Coronel Díaz hasta Santa Fe y Pueyrredón o más, qué sé yo. Sí. Caminábamos por ahí y existían unos bares en los años 90 y pico. Y existían el Trébol y la Molinera, que eran los dos bares gays, y Aria y Line, que eran los únicos dos boliches. O sea, giroteando por Santa Fe, conozco a Raúl Bazán, uno de los dueños de todos esos boliches. Claro. Entonces, me lleva a tomar un café, me invita a tomar un café, qué sé yo, nos tomamos 200 champagne, nos fuimos a la casa, chupa, papá, papá. Yo tenía 17 años. Y me dice, ¿vos tenés algo? Que es impresionante. Me dijo, vos tenés un carisma muy especial. Me dice, yo te voy a poner de relaciones públicas mío de un lugar que se llama Experiment, el viejo Experiment. El viejo Experiment. Bueno, que tenías que entrar con sombrero, anteojo, porque si no entrabas tenías que entrar media rara. O sea, mega top era. Bueno, y me pone ahí con 17 años en el año 87. Y ahí conozco Marta Minujín, Antonio Gasalla, Nicolás García Uriburu, un sinfín de estrellas del Ditela. Claro. O sea, lo máximo, Dalila Busovio. Claro. Me hago íntima amiga y empiezo a salir con quién. Esto no lo conté jamás in my life y lo van a Primicia. Amar. Lo van a levantar de todos lados. Quiero saber. ¿Sabes con quién empiezo a salir? ¿Con quién? Con Antonio Gasalla. ¡Vamos, Antonio! Esta es la te primera diría, vez que te lo diría a mi amigo Fantino, para. No, no, cielo, Pinelli me ama, tiene locura conmigo. Escuchá, no, con pero Antonio Gasalla no traemos, mira, Antonio, mira, te voy a contar algo que no lo sabe nadie. Amo. Antonio Gasalla vivía en la calle Callao y Sarmiento. Sí. Y yo vivía, ¿qué te dije hace un rato? Nos habíamos ido un piso a Callao, claro, y Corrientes. A Callao y Corrientes. Con la que me tuvo, con el señor. Con el señor de... Sí, con el señor sí, pero no era... Y lo habíamos abandonado. Nosotros hicimos abandono al padre. Claro, estuvo bien. Lo abandonamos a Toto, se llama como tu hijo. Amo. Mi Toto amado ahí, que está en el cielo. Ahí estamos viendo a Antonio. Pará, ¿y Antonio lo conoces en el...? Antonio, lo conozco. Él guardaba el auto en la calle Sarmiento y Callao. Entonces, al toque, de donde vivimos. Yo, Cholula, como lo veía, lo vi una vez y quedé así... Iba a comprar la comida china, ya existían los chinos. A la vuelta, yo sabía la hora que él llegaba cuando terminaba de filmar El Mundo de Antonio Gasalla. Te amo, lo ibas a esperar. Entonces, haciéndote el tonto, porque en ese momento... Me hacía el boludo, pero claro. Me ponía gomina, me ponía de te todo. Amo, entonces pasaba, y de tantos días, claro, conocí a otra loca y entonces empezamos a charlar y dije, ay, yo te amo, pero la verdad que estaba pasando por acá para verte justo a vos. Pasé. ¿Entendés? Yo sabía que vos vivías acá, papá. Empezamos a entablar una relación. Eso fuera de más chico, ¿eh? Mirá lo que la vida marcó. O sea, eso es, ponele, fueron 3 años antes de que yo inaugurara Experiment y que él viniera y que él ahí me diga, tenés un culo terrible, te quiero comer, y me llevó a su campo. En el año 90 y pico él tenía una cosa en un campo en Delviso, no me acuerdo dónde. ¿Y ahí empezaron una relación amorosa? Sí, sí. ¿Y duró cuánto? Sí. Porque Antonio es bravo. Vos sos bravo, pero Antonio es bravo. Duró. ¿Eh? Pero duró tanto el amor que yo tengo por Antonio y que Antonio tiene por mí. Que vos fíjate, cada especial que él abre con Susana Jiménez siempre habla de mí. Siempre habla de mí a lo largo de los años. Y con George Tarditi, ¿sabés quién es Jorge Tarditi? No, ¿quién es? El ex modelo, bueno, el único modelo hombre que fue de la Argentina. ¡Ah, y el modelo! Pero pará, estamos hablando... Que salió con Kenzo, salió... Sí, íntimo ahora amigo me de Cristina Onassis. Estamos hablando de realeza europea. Muy amigo de Antonio Gasalla. Con Antonio Gasalla y Jorge Tarditi, George Tarditi, trajimos a Vivi Anderson a la Argentina. En el 2005. Tú siempre fuiste vanguardista en tu manera de pensar el mundo y la vida. Pero yo siempre. Ya me había cansado de las de acá, ¿entendés? De las celebrities de acá, manejaba todas. Quería más. Siempre voy por más. Sin techo, ¿me entendés? Sin techo. Siempre como voy debe por ser, más. Sin techo. Y ahí trajimos a Vivi Anderson. Imagínate lo bueno, que era. Bueno, pero que vos sabés que en Vivi. Ese momento
había un contrato firmado con Vivi Anderson que no podía ir ninguna mujer trans a esa noche. No. Susana Jiménez voló desde Punta del Este, toda la agencia entera de Piñeiro, toda la agencia entera de Dotto. Nacha Guevara, que se conocían de España porque ahí habían filmado. ¿Ahí la conociste, Nacha? ¿O ya la conocías a Nacha? No, a Nacha la conozco desde el 90. Yo con Nacha arranqué en Canal 7. En Me Gusta Ser Mujer. Escuchame. Era su co-conductora. Es como tu madrina. ¿Es como tu madrina artística, Nacha? Nada. Amiga. Bueno, sí. Y Antonio Gasalla también, si querés, de alguna bueno, manera. Pero de alguna manera, digo, esas artistas también. Antonio mirá me hacía... Pará. Mirá lo que eras... Lo que eras en ese momento. Qué beauty, eras un ¿no? bombón. Pará. Me como siempre a mí fuiste misma. Un bombón. Yo te conocí un poco más grande. No te conocí ahí en esa época. No, vos me conociste ahí. Te conocí ¿vos ahí. Vos me conociste con la banda del Golden Rocket. Viniste, tenés razón. Vos viniste a La France, que era la primer disco que tenía las luces, esas LED que no existían. Pará. Y la comida en las discos. La inventé yo, tanto en Palladium, como en La France, como en Kais, como en todos lados, porque los actores y los artistas siempre fueron muertos de hambre. Claro. Si vos les dabas de comer, venían corriendo íbamos, todos. Íbamos. Entonces yo no quería que se vayan a ningún resto, a ningún lado, y les daba de comer yo, y bien les para daba. Y a la prensa también, para que publicaran todo. Qué cabeza de verdad moderna y de vanguardia que siempre tuviste. Pero estoy 100.000 años adelantada. Sí, y realmente... Con Nacha esa foto es brutal porque ahí donde yo le manejé a ella el heavy tango. Claro, ella hacía heavy tango. Pero en esa yo la conozco a ella desde antes porque ella me convoca a mí para hacer su programa en Canal 7 Me Gusta Ser Mujer. Claro. ¿Y qué hacías, producción con ella? Yo no, ¿qué producción? Yo era su co-conductora, ponele, su co-conductor, donde decía dónde tenías que ir, los lugares que estaban de moda, todo lo mejor, lo más elitista, porque yo manejaba toda la alta sociedad, no te olvides de claro, eso. Claro, realmente. Y la Copa todo, Rolex, todo. Y Walter Ambler, que fue. Ay, se me escapó. No, estaba escuchando. El novio mío, el presidente de Rolex. Bueno, ya lo dije. ¡Ay, mirá! ¡Mírame ahí! Bueno, yo salí con Gilles Fournier, presidente del Club Mediterráneo. Con Walter Ambler, presidente de Rolex. ¿Querés que siga? No. Bueno. Pero me imagino que siempre te manejaste en esos pero no círculos. Tengo por qué negarlo. ¿Por qué lo voy a negar si es mi pasado también? Lo que te pregunto es, ¿en qué momento sentiste que querías entonces... Esto es mortal. Es hermoso. Ese archivo es hermoso. Mirá lo que es esto. Mira lo que era. 19 años. Mi amor. Y Nacha también re joven. Bueno, Nacha sigue siendo joven porque realmente está estupenda. Está igual. Escúchame, ¿cuándo sentiste que necesitabas empezar en el a decirte 2000, de mujer? En el 2000, no, en el 2000 me cansé de toda la cosa burocrática de la alta sociedad, de la Copa Rolex, del polo, de los... No quería ver un solo desfile más en mi vida porque yo... Todos los diseñadores de ahora, todos los inventé yo. Todos. Hacías vos todas las cosas. Nacieron conmigo todos los desfiles en las discos, en las agencias enteras de Piñeiro y Dotto, que ya no existen más. Bueno, traía todos los artistas de afuera. Bueno, con Antonio trajimos a Vivi Anderson. Con Charlie Grilli trajimos a John Collins, Jacqueline Bisset. No me digas que trajiste a John. Sonia Braga. ¡Wow! En Kikes, ¿te acordás? Ay, Kikes, qué divino Kikes. Toda nuestra época. John Collins, había unos arreglos florales que hacía Gustavo Damián. John Collins, amo, amo John Collins.